imparticiones 2019. Today we continue with the topic of impartitions for the year 2019. Okay. Impartition for 2019. Imparticiones para el 2019. ¿Qué son las imparticiones? What are these impartitions? Okay, es un buen tema. And it's a very good topic. Un tema que seguramente no parece muy espiritual. A topic that may not necessarily seem very spiritual. Pero que es determinante para la nueva generación que Dios está levantando. But that it is determining for the new generation that God is lifting up. Okay. As a spiritual and social beings. As a spiritual and social beings. Como seres sociales espirituales. We all receive external impartitions. Todos recibimos imparticiones externas. That influence our identity and daily decisions. Eso influencia nuestra identidad y nuestras decisiones diarias. We are a new generation. Somos una nueva generación. Okay. Leave your hands. Levanta tus manos. How many are the new generation? ¿Cuántos de ustedes son esta nueva generación? Say with me, I am the new generation. Y conmigo, soy una nueva generación. You say, I am the new generation. Sí, soy una nueva generación. Okay. But we need to remove from us. Pero tenemos que deshacernos de nosotros. Everything that looks like the old man. Deshacer todo lo que se parece al hombre viejo. Tú necesitas deshacerte del viejo hombre. You need to get rid of the old man. Y de todo lo que se le parezca. And of everything that may look like that old man. A costa de tu identidad. Which will go against, mientras will go ames más tu identidad, the more you love your character, que la nueva criatura que Dios está haciendo en ti, and the new creature that God is raising in, tú no serás productivo para el reino, you will not be productive for the kingdom, y tú no serás la gente adecuada para tus generaciones, and you will not be the appropriate and adequate people for your generations. Dedito, siga conmigo. A mí me duele eso. That hurts me. Que mis hijos un día digan, tú no eras la persona adecuada para mi proyección. That my children will tell me one day, you weren't the adequate person for, okay, dedito así, diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso quiero esforzarme. Porque quiero que mis hijos un día me digan, tú eres la persona adecuada para mi desarrollo. Con tu guianza, papá, yo llegaré donde Dios quiere que yo llegue. ¿Cuántos quieren escuchar eso de sus hijos? Dale el aplauso fuerte al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Tenemos que ser más vivos. Estamos frente a un Dios que es todo poder. Estamos frente a un Dios que es todo poder. We're in front of a God that is full of power. Okay. Necesitamos llenarnos de pasión. We need to be filled with passion. El tema de hoy, si les soy sincero, no es de los temas que a mí me gusta predicar. I'm going to be honest with you, the topic for today is not of the topics that I enjoy preaching. Yo soy un tipo de acción espiritual. But I am a man of spiritual action. A mí me gusta el poder y la fe. I like the power and the faith. Pero estoy levantando una nueva generación. But I am raising a new generation. Y no puedo predicar lo que a mí me gusta y no lo que Dios dice que ustedes necesitan. And I can't only preach what I like, but what God wants. Así que diga que está a su lado, esta vaina de hoy la necesitamos. So tell the person that is beside you, what we're hearing today, we need it. Yeah, we need this word. Say, we need this word. Okay, we need this word. Necesitamos esta palabra. Okay, thank you very much. Okay, que el hombre me pasa para el inglés, me queda ahí switchado. Okay. I switch gears. Okay, no problem. Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 10. Colossians chapter 2 verses 8 to 10. Escucha esto. Listen to this. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Can you read in English, please? Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceits, according to the tradition of men, according to the basic principles of the word, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. Okay. El hombre puede ser engañado, según dice la palabra, por ideologías humanas. Man can be tricked, like the word said by human ideologies. Ideologías que están basadas en la razón. Ideologies that are based on reasoning only. En las tradiciones de los hombres. In the traditions of men. Y en la aceptación de algunas mayorías. And in the acceptation of certain big crowds. Hay un gran peligro en las mayorías. There is a problem with big crowds. Las mayorías crean lo que es común. Big crowds create what is common. Y es cómodo ser parte de las mayorías. And it's comfortable to be part of a big crowd. Pero las mayorías te roban la posibilidad de la excelencia. But big crowds erase and steal from you the possibility of reaching excellence. Dígale que está a su lado,
Busca la excelencia. So the person beside you, search for excellence. Dígale, dígale, busca la excelencia. Tell them, search for excellence. Y el otro le responde, tú le respondes y di, and the person that you told sal, responds, sal de las mayorías. Tell them, get out of the crowd. Okay. Cuando las ideologías nos engañan, and when these ideologies trick us, convertimos ideas humanas en verdades absolutas. We turn human ideas in absolute reasons. Y terminamos incorporándolas a nuestra vida. And we begin and end up incorporating them into our lives. Como filosofía nuestra y como identidad personal. As our philosophy and our personal identity. Esas ideologías, Pablo les da un nombre. To those ideologies, Paul gave them a name. Él las llama huecas sutilezas. He calls them empty things. Son huecas porque solo se ven bonitas por fuera. They're empty or hollow, I could say, because pero adentro están vacías. Because they only look nice from the outside, but inside they're empty. Y son sutiles porque parecen verdad. And they're sort of truth because they may look like they're true. Pero cuando las examinas te das cuenta que no es cierto. But when you examine them, you're noticing that they are not really true. Las huecas sutilezas usan verdades a medias que son las mentiras más peligrosas. These hollow semi-truths use semi-truths which are so incredibly dangerous. Las huecas sutilezas usan la lógica en la razón del hombre. They use the logic in the reasoning of man. Y esas ideas traen imparticiones a tu vida y a la mía. And those ideas bring impartitions to your life and my life. Imparticiones que nos polarizan. Impartitions that polarize us. Nos dan ideas políticas. They give us political ideas. Culturales. Cultural ideas. Raciales. Racial. Y hasta religiosas. And even religious. Por las cuales somos capaces de pelear con cualquiera. For which we're capable of fighting for. Porque yo creo esto. Or against, because I believe this. Porque yo pienso eso. Because I think so. Porque para mí esta es la verdad. Because for me this is the truth. Pero eso puede bloquear la obra de Dios en tu vida. But that can block the word of God, the work of God in your Dios life. Dios no necesita que estés tan seguro de tu carne. God doesn't need you to be so sure of your flesh. Dios no necesita que defiendas al viejo hombre porque Dios lo quiere destruir. God doesn't need you to defend your old man or your old person because God wants to destroy that old person. Ten cuidado de estar defendiendo al gran enemigo que Dios tiene, que es tu viejo hombre. Be careful with defending the great enemy that God has, which is your old man or your old person. Diga al que está a su lado, ojo con eso. Tell the person beside you, watch out for that. Ojo con eso. Watch out for that. Okay. El grave peligro de esas ideologías. The great danger with these ideologies. Es que tienen no solo afectan tu vida cotidiana. Is that they don't only affect your daily life. Sino que afectan tu vida espiritual. But they affect your spiritual life. Es que Jesús no quiere ser parte de tu vida simplemente. And Jesus doesn't only want to be part of your life. Él quiere ser el Señor de tu vida. He wants to be the Lord of your life. Las ideologías humanas and human ideologies terminan convirtiendo a Jesús. They end up turning Jesus. Terminan convirtiendo la palabra de Dios. They end up turning the word of God. Y terminan convirtiendo el plan de Dios para tu vida. And they end up changing the plan of God for your en life. En una añadidura. Into something that is added on. Y Dios no tiene nada para añadirse a ti. And God doesn't have anything to add on to Dios you. Tiene una vida que revelarte a ti. God has a life that he wants to reveal y to you. Y para eso tiene que destruir tus principios humanos. For that he needs to destroy your human principles. O sea, yo quiero que me entienda, yo quiero ser claro. And I want to be clear today and I want you to understand. Hasta me. Que Dios no destruya tu personalidad humana no podrá crear la visión de Jesús en ti. Until God doesn't destroy your human identity and personality, he will not be able to build Jesús the personality no that he has for you. Jesús no va a ser un remiendo en tu vida. God is not going to be just some stitch in your life. Él lo es todo o no es nada. He is everything or he's nothing. No puedes refutar lo que Dios dice. You cannot just vaguely repeat what God does. ¿Y sabes does. Qué acabamos de leer ahora? And you know what we just read? Que en contra de esas huecas sutilezas. That against those hollow lies. Está Jesús, que Jesús no tiene la verdad. Is God and they say it says that God doesn't have the truth. Jesus don't give the trust the truth. The truth. Okay, Jesús no da la verdad. No. Don't give. No, don't have. No tiene. No tiene la verdad. Jesus doesn't have the truth. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto.
The truth is not a no es una filosofía. It's not a philosophy. La verdad es una persona. The truth is a person. Su nombre es Jesús de Nazaret. His name is Jesus of Nazareth. Si tú tienes a Jesús, tú tienes la verdad. And if you have Jesus, you pero have no es the que truth. Él te da la verdad. But it's not that he gives you no the es truth. Que te revela la verdad a tu mente. It's that he reveals the truth to es your mind. Es que la verdad se viene a morar dentro de ti. It's not that. It's that the truth comes and lives y sabes in qué dice Pablo? And you know what Paul says? Que en él, en la verdad, estamos completos. That him in the truth we are fulfilled. Y él es la cabeza de todo principado. And he is the head of all principality. Cuando tú cargas a Jesús adentro, when you carry Jesus inside, el poder of you, de Dios está sobre ti. The power of God is in you. Tú tienes la autoridad suprema del universo. You have the supreme authority of porque the universe. La autoridad de Dios no es conceptual. Because the authority of God is not conceptual. Es absoluta. It's absolute. Cuando Dios dice se cumple. When God says it's fulfilled. Y cuando Dios dice no es no. And when God says no, it's porque no. Es el único Dios que hay. Because he's the el cual nos ha creado y estamos felices de que ese Dios sea amor y que ese Dios sea nuestro papá. Dale un aplauso bien fuerte a ese Dios maravilloso que adoramos. Okay. Escúchame esto. No quiero que se me aburran hoy. Ok. Porque el tema tiene mucho concepto técnico, pero yo quiero ser espiritual en lo que enseño. Porque tú necesitas esto para la proyección que Dios tiene para ti y tus generaciones. Algunas de las ideologías que tú y yo tenemos some of the ideologies that you and I carry fueron transmitidas por nuestros mayores were transmitted by our elders o por nuestra cultura or by our culture o sencillamente por personas influyentes or simply by influential people. Personas a las cuales escuchamos y sus ideas nos parecieron razonables. People that we may listen to and their ideas seem reasonable. Lo que nosotros no sabemos what we do not know es cuáles son las deficiencias de esas personas. Is what are the deficiencies of these people. ¿Cuánto de rencor hay en lo que nos enseñaron? How much bitterness is in what they teach us. ¿Cuánto de amargura hay en lo que nos impartieron? How much anger is there in what they shared with us. ¿Cuáles son sus deficiencias humanas? What are their human deficiencies? Sus deficiencias intelectuales. Their intellectual deficiencies. Y por supuesto, and obviously, no sabemos we do not know la condición espiritual the spiritual condition de los que nos imparten ideologías humanas. Of those that impart to us human ideologies. Voy a poner ejemplos. And I'm going to put some examples. Yo nací en Colombia. I was born in Colombia. No soy colombiano. I'm not Colombian. Soy del cielo. I'm from heaven. ¿Cuántos ciudadanos del cielo? How many of you are citizens? ¿Cuántos son of ciudadanos heaven? Del cielo? How many of you are citizens? ¿Y los demás of de dónde son? Emigrantes. Llamemos inmigración espiritual, a ver. Okay. We're gonna call the immigration. No, spiritual immigration. Okay. The another immigration? No, please. Not the okay, other no, one, no, the spiritual no. one. The spiritual immigration. La espiritual. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? How many of you are citizens? Levanten la mano los que tienen ciudadanía celestial. Lift up your hand if you have a citizenship okay. in heaven. Un aplauso fuerte, usted es ciudadano del cielo. A big round of applause, you are a citizen in heaven. Okay. Pero escúchame. But listen to mi me. Padre terrenal, don Andrés Quijano, my earth father, Andrés Quijano, me enseñó que en Colombia los buenos eran los liberales. He taught me that in Colombia the good people were the liberals. La razón es que cuando él estaba muy joven estaban en una violencia especial que nunca ha faltado en Colombia. The reason is because when he was young they were in a special vision that has always been going on in this country. Entonces mi padre siempre me dijo que los liberales eran los buenos. So my father would always tell me the liberals are the good ones. Y los conservadores los malos. And the conservatives are the bad ones. La razón. The reasoning. Es que a mi papá y a su familia trataron de matar los conservadores. Is because my father's family and everyone that he knew was almost killed by the conservatives. Y yo fui creciendo pensando que los liberales eran los buenos y los conservadores los malos. And I grew up thinking that the liberals were good and the conservatives conocí were mucha bad. Gente a través de la vida, he conocido mucha gente. And I met a lot of people through my life. Conocí a alguien a quien pude admirar mucho por su forma de ser y su estilo de vida y familia. And I met someone that I was able to admire a lot by the way they were and their family and how they hasta que un día me di cuenta que él era conservador. Until one day I noticed that he was conservative. A partir de ahí yo lo miré con recelo. And from that moment I saw him differently. No me daba confianza. I did not trust him any longer. Aunque yo veía su fruto en su familia y en su vida. Even though I saw the fruit in his family and a mí me habían life, enseñado que los conservadores habían tratado de matar a mi papá. I was taught that conservatives almost tried to kill my father. Hablando con esta persona. And speaking with this person. Él me explicó que él odiaba a los liberales. He explained to me that he hated liberals. Y le pregunté la razón por la que odiaba a los liberales que eran mis
partners intelectuales. And I asked him why he hated liberals, which were my intellectual partners. Y él me explicó que a él y a su familia los liberales trataron de matarlo también. And he explained to me that the liberals also tried to kill him and his family. Y entonces quedé como sin saber para dónde agarrar. So then I ended up not knowing where to go or what to do. Los comunistas se fundamentan en la maldad de los ricos. Communists fundament themselves in the evilness of the rich. Y los ricos, debido a la maldad de los comunistas, se dedican a matarlos. And the rich, due to the evilness of the communists, they are in charge of killing them. Y la defensa para esa muerte es en la crueldad de las guerrillas. And the defense for those, for that death is the cruelty of the guerrilla. Cada uno tiene razón para defender su maldad. Everyone has a reason to defend their evilness. Y nosotros, como hijos de Dios, nos metemos en esa pelea que no nos toca. And us, as children of God, we go into that fight that is not our place. Así somos metidos en ideas que ni siquiera conocemos realmente cuáles son. And in that manner, we are put into ideas, and ideas are put into our head that we truly don't know why they exist or what they are. No sabemos cuántos intereses humanos y mezquinos hay detrás de esas ideologías. We don't know how many interests and human interests are behind these ideas that are put into our minds. Lo que sí es que esto es muy importante para el diablo. What we do know is that this is very important for the porque devil. Porque distrae al hombre. Because it distracts de la verdad fundamental. From the fundamental truth, que es encontrar a Dios, that is finding God, el único que le puede dar paz, the only one that can bring el único peace, que le puede dar estabilidad, the only one that can bring stability, el único que le puede dar una vida segura, the only one that can bring a secure and safe life. Okay, ¿cuántos quieren conocer cada día ese Dios? How many of you want to know that God day by day? Quiero aclarar. I want to clarify as well. Yo no voy a hablar a favor y en contra de nadie. I'm not going to speak in favor or against porque anyone. Porque yo predico a Dios. Because I just preach God. Y en el cielo no hay ideologías. En el cielo hay una teocracia. And in heaven, there's no ideology. There's a theocracy. Theocracy. ¿Ya? La teocracia. Theocracy. Dios gobernando. God governing. Dios no necesita opinión de los demás. God doesn't need an opinion from anyone else. Dios no necesita que voten por sus decisiones. God doesn't need people to vote for his decisions. Dios necesita hacerle una guerrilla al diablo para tumbarlo. God doesn't need to form a militia against the devil to take Dios him down. Dios solo dice y se hace. God simply says and it is done. Y al que no le guste, pues se va a ver atropellado por un Dios soberano. And the one that doesn't like it, they're going to be clashed against a sovereign God. Vamos a hablar de algunas determinaciones divinas y de ideologías humanas. We're going to speak about some divine determinations and human ideologies. Divine determination and human ideologies. Determinaciones divinas e ideologías humanas. ¿Qué quiero enseñar con esto? What do I want to teach with this? Vamos a mirar cómo Dios ha actuado de una forma específica a través de la historia. We're going to see how God has been acting in a specific way through history. Y cómo el hombre ha tomado esas actuaciones de Dios. And how man has taken these acts that God has done. Para crear ideologías que salidas de Dios no corresponden al corazón de Dios. To make ideologies that even though they might have come out of God, they do not belong to God. Todas las ideologías humanas, all human ideologies, tienen asidero en la forma como Dios ha actuado. Have within themselves or as a inspiration point on how God has acted. Hace unos años, cuando estaba en Colombia siendo pastor, a few years ago when I was back in Colombia being a pastor, yo tenía un programa de radio todos los días y comencé a abrir casas de oración a través de internet. And I had a radio show every day and I began to open houses of prayer through the internet. Entonces me comenzaron a escribir de un grupo guerrillero de las montañas de Chocó en Colombia. So then I was someone from a militia group wrote to me from the mountains in Colombia. Y ellos me decían que escuchaban mi programa todos los días en las mañanas. And they would tell me that they heard my program every morning. Después me llegaron unos guerrilleros a la iglesia, hablaron conmigo, me pidieron dinero y les dije que yo no daba dinero. After some people from the Colombian militia came to my church and spoke to me asking for money, but I told them that I didn't give money away. Y el hombre que estaba conmigo me dijo, yo soy el comandante del que les escribe las cartas desde allá, desde esa región donde les escribimos. And the man that was there said, I am the commander of the region from where we write to you. Terminé there. Orando por él y bendiciéndole. I ended up praying for him and blessing him. Pero se me empezaron a abrir puertas para compartir de Jesús con guerrilleros. But doors began to open to share with about Jesus with people in the militia. Y un comandante del ELN que estaba teniendo tenía su dirección en la red en México. And a commander, a very important commander in a militia group that had some connections in Mexico. Comenzó a escribirme. Began to write to me. Y entonces comenzamos a filosofar él y yo sobre sus razones y mis razones. And we began to speak about his reasons and my reasons. Todo terminó cuando tuvimos que chocar un poco. And everything finished when we had to clash a little bit in our conversation. Él, para ganar mi atención, me dijo que Jesús había sido el primer guerrillero.
him to gain my attention, he told me that Jesus was the first militia member. Su trabajo por los pobres y su ayuda a los necesitados era maravillosa. He told me that, oh, his work for the poor and his work for the needed was wonderful. Yo supe primero que sabía poco de historia el hombre porque mucho antes de Jesús ya hubo guerrillas en la humanidad hace mucho tiempo. And from there I knew that I realized that he didn't know a lot of history because even before Jesus there were militias groups. Active. Para no perder mucho tiempo le dije la única diferencia entre tu Jesús guerrillero y el mío es que el mío jamás pondría una bomba para volar gente. And to not elongate things with him, I told him that the difference between your Jesus and my Jesus is that my Jesus would never put a bomb and allí, take lives away. Allí terminó nuestra amistad. There our friendship finished. Pongo este ejemplo. And I'm putting this example. Para poder encontrar que las ideologías buscan en Dios alguna razón. To find that ideologies look for God and in God for some reason. Pero no significa que sean lo correcto. But it doesn't mean that they're right. Y si hablas de los de extrema derecha hacen lo mismo. And if you speak about the right extremists, ya lo vamos a ver por la Biblia. And we're going to see it in the Bible. Hablemos entonces de algunas ideologías humanas originadas en Dios. So let's speak about some human ideologies that were originated in God. Vamos con la primera. Let's go with the first. Por eso digo, estos temas están como aburridores, pero son muy edificantes. These topics are a little boring, but they're very edifying. Productividad y capitalismo. Productivity and capitalism. Okay. Productividad y capitalismo. Productivity and capitalism. ¿De dónde se origina el capitalismo y la productividad? Where does productivity and capitalism come from? Deuteronomio 28:11-13. Deuteronomy 28:11-13. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. The Lord will open to you his treasure, the heavens, to give you the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend it to many nations, but you shall not borrow. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath if you heed the commandments of the Lord your God which I command you today and are careful to observe them. Aquí está la idea de Dios de productividad y capitalismo para el hombre. Here is the idea of God of productivity and capitalism. Obedéceme en todo. Obey me in everything. Y yo voy a bendecirte todo lo que emprendas, dice Dios. I will bless you in everything that you go ahead. Pero habla de cosas muy, muy interesantes. But it speaks about very interesting. Habla de things. Capital que puede ser prestado. He speaks about capital that can be lended. O sea que Dios está diciendo, tú vas a tener para prestarle a otro y no tienes que pedirle prestado a otros. So God is saying you're going to have to lend to somebody, you're not going to have the need to borrow. O sea que Dios no está en contra del capitalismo, está en contra de que el hijo de Dios termine asfixiado por los préstamos. So God is not against capitalism, he's just against the Son of God being drowned by debt and lo que Dios quiere by es que borrowing. Seas tú el que presta a otros. God wants you to lend to others. Y si vemos la palabra, prohíbe que en esos préstamos haya usura, es decir, haya intereses altos. And if you read the word, he doesn't allow that in those lendings that we can do that there's high interest. Ahora dice que te pondrá arriba y no abajo. Now it says that he will put you above and not below. Ahí está la base de la configuración social del capitalismo. There is the base of the social configuration. Unos arriba y otros abajo. Some above and some below. Dios dice, cuando eso comience a formarse la pirámide social. And God says, when that begins to form the social pyramid. Yo no voy a pelear por la pirámide, dice Dios. I will not fight for the pyramid, says God. Yo voy a pelear es porque tú estés arriba y no abajo. I'm going to fight for you to be above and not Dios below. Dios te quiere arriba y no abajo. God wants you above and not Dios beneath. Te quiere dirigiendo y no siendo pisoteado. God wants you directing and not being stepped on. Dios te quiere conduciendo a las multitudes a la gracia de Dios. God wants you driving the multitudes to the grace of God. Y no siendo pisoteados por gente sin Dios y con dinero. Okay. Esta es la idea divina de darnos productividad. This is a divine idea of giving us productivity. El hombre ha convertido esta idea, and man has turned this idea en lo que conocemos como capitalismo. In what we know as capitalism. En nombre del capital somos capaces de desobedecer a Dios. In the name of the capital or what we're gaining, we're willing to disobey God. En nombre del capital somos capaces de hacer pobres más pobres y más pobres a los pobres.
In the name of the capital, we're willing to make the poor more poor and more poor the poor. En nombre del capital, los ricos se hacen más ricos y los pobres cada día tienen menos oportunidad. In the name of the capital, the rich get richer and the poor have less opportunities day by day. Olvidando que la idea viene de Dios. Forgetting that the idea comes from Por God. Lo tanto, hay que seguir toda la idea de Dios. Which means that we need to follow the entire idea Dios of God. Dios no quiere que tú tengas dinero para que te vuelvas alguien cruel con los que no lo tienen. God doesn't want you to have money so you become someone cruel with those that do not have. Dios quiere traer productividad a tu vida para que tú alivies la necesidad de otros. God wants to bring productivity to your life so you can alleviate the necessity Ahora, that some have. Eso hará que Dios cada vez te haga más rico. Now that will make God make you que Dios te ascienda cada vez más. Pero la idea de Dios es que cuando vas avanzando hacia arriba en tu productividad, tú vayas bajando en humildad cada día más y seas cada día más agradecido y más consciente del Dios que te tomó de abajo y te puso arriba. Eso merece un aplauso fuerte para nuestro Dios. Apláudale fuerte. Ok, gloria a Dios. Otra idea que el hombre ha tergiversado. Another idea that man has corrupted. Participation and democracy. Participación y democracia. Okay. Participación y democracia. Participation and democracy. Suena bonito. It sounds pretty. Que todos participen de las decisiones. Let everyone participate of the decisions. Que haya democracia. Let there be a democracy. Que todo el mundo pueda opinar. Let everyone have opinions. Suena bonito y es conveniente en muchas áreas. It sounds good and it's convenient in many areas. Fue Dios quien puso este cuento de que el hombre opine. And it was God that put this whole matter of man having an opinion. Proverbios 11:14. Proverbs 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. When there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Es decir, Dios está de acuerdo que escuchemos el consejo de otros. It's to say God is okay with us listening to the counseling of others. Tú y yo no nos podemos convertir en dueños de la verdad absoluta. You and I cannot turn into owners of the absolute truth. Y es sabio, según la Biblia, escuchar el consejo de otras personas. And it's wise, according to the Bible, to listen to the counseling Pero of others. Pero hay un grave peligro. But there is a grave danger. Tú no puedes permitir que la mayoría. Tú no puedes permitir que la mayoría decida todo. Decide everything. Porque si le das la voz a la mayoría, majority, en un momento en que tú les des la autoridad, in a moment that you give la mayoría puede decir, the majority can say, crucifícale, crucify him, crucifícale, crucify him, crucifícale, crucify him. Y aunque es la mayoría, and even though it's the no es la voz de Dios. It's not the voice of la gente God. Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. People say the voice of the people is the voice of God. Cuando el pueblo dice crucifícale, crucifícale, and when the people say crucify him, la mayoría crucify es la voz del diablo. The majority is the voice of the devil. Y crucificaron al Hijo de Dios, and they crucified the al dador God, de la vida, the giving of life. Así que no se le puede permitir a la mayoría que dirija siempre. So we cannot always allow the majority to ¿Alguien está entendiendo eso? Someone understanding Voy a contarle una historia. And I'm going to tell you a story. El gran político y estadista del pueblo hebreo es Moisés. The greatest political figure you could say of the Hebrew people is Moses. Moisés le dio la ley social. Moses gave them the social law. Se dice que todo el derecho romano viene del derecho griego. They say that all the Roman rights come from the Hebrew rights. Okay. Y el derecho griego viene de la ley de Moisés. And the Hebrew rights come from the law of Moses. Este hombre fue comisionado por Dios para libertar un pueblo. This man was commissioned with God to lift up the people. Como he dicho otras ocasiones, fue el primer político y ese político era tartamudo. As I've said in other occasions, he was the first political person and he would stutter. Pero Dios, ¿por qué escoge para dirigir un pueblo un tartamudo? And you may ask, why does God choose someone that stutters to direct the people of God? Porque Dios necesita que piense muy bien antes de hablar. Because God needs him to think very well before speaking. Para que no vaya a hablar lo que Dios no le ha dicho. So he doesn't Alguien speak un aplauso what God al Señor. Has not Alguien told him. Un aplauso so we give al Señor. A round of applause to God. Este hombre escoge 12 consejeros. This man chooses 12 counselors. Y los comisiona para ir a ver la tierra prometida. And he commissions them to go and see the promised land. Después vienen los 12. Then the 12 come. Y le van a rendir el informe para él tomar decisiones. And they're going to give him the statement or the yeah to give to make the decisions. Okay. Y entonces dos le dicen eso está duro, pero nos lo vamos a comer como a pan. Two of the 12 say
It looks pretty tough, but we're going to eat them like bread. Y 10 están llenos de miedo. And the 10 others are son muy grandes los hijos de Anac. They're so great, the children of Anak. Eran gigantes. They were great. Nosotros nos veíamos como verdaderas hormigas al lado de ellos. We looked at ourselves like ants. Es cierto them. Que el fruto de la tierra es buena. And it's true that the fruit of the land is good. A esa gente no les aguantamos un round. But we will not be able to face these people at all. 10. 10 of them. Contra 2. Against 2. 10 eran la mayoría. 10 were the majority. 2 eran la minoría. 2 were the minority. La minoría estaba creyendo en fe que Dios los ayudaba. The minority was thinking and believing in faith that God was going to help them. La mayoría estaban cargados de miedo para que a sus hijos no les fuera a faltar lo que ellos les estaban dando. The majority was filled with fears so that their children would not lack what they were lacking. Porque si hay un espíritu que trabaja aliado con los demonios. Because if there is a spirit that works as an ally with the demons. Es el espíritu de la comodidad. It's the spirit of commodity. Por andar buscando comodidad nos perdemos la tierra prometida. For us, searching comfortness and commodity, we miss the preferimos un maná todos los días que ir a buscar una gloria nueva cada día. We prefer a manna every day than going to look for a greater glory. Pero escúchame. But listen to el me. Problema aquí está en Moisés. The problem here is Moses. Cuando Moisés vio que los 10 le dijeron nosotros no vamos a esa tierra. When Moses saw that the 10 told them we will not go to that land. Y dice la Biblia que comenzaron a convencer al pueblo para que no siguieran a Moisés. And the Bible says that they began to convince the people so that they would not follow Moses. Moisés tiene 2 que creen. Moses has 2 of them that believe. Tiene 2 incrédulos. And has 10 that don't not. Siempre la mayoría hace más bulla. Que la minoría. The majority will always be louder than the minority. Por eso tú ten cuidado de estar escuchando lo que todo el mundo dice. That's why you need to be very careful with listening what porque everybody says. El hecho de que tenga más eco la voz no significa que sea la correcta. Because the fact that it has a more echo the voice doesn't mean that it is the correct one. Y entonces, so then, Moisés comete un grave error. Moses makes a great mistake. Dice que se les arrodilló. It says that he knelt before y le dijo them. No hagan eso, por and favor. He said, do not do this, please. No hagan eso, no contaminen el pueblo. Do not do this, do not contaminate the people. Cuando Dios vio a su líder arrodillado ante la mayoría incrédula. And when God saw his leader knelt before the lo llama unbelieving majority, y le dice qué está haciendo Moisés. He calls him and he says, what are you doing, Moses? Estoy tratando de convencer a esta gente para que no cometa este error. And Moses says, I'm trying to convince these people so that they estoy do haciendo, not make this mistake. Estoy haciendo un paralenguaje, estoy contándolo al estilo mío. I'm paraphrasing, I'm telling it in my entonces style. Dios le dice a Moisés. And God tells Moses, yo a usted no lo llamé a que se pusiera de acuerdo con nadie. I called you, he tells Moses, I called you not to be in accordance with anyone. Yo a usted lo mandé a que enviara espías para saber lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. I called you to send spies so we could know what we're going to do and how we were going to do it. Pero Moisés, apréndete esta. But Moses, learn this one. Cuando yo te doy una orden no es para que la apruebe la mayoría. When I give you an order it's not for the majority to approve it. Es para que tú la cumplas con 1,000, con 1,000,000 o solo. It's for you to accomplish it with 1,000, with 1,000,000 or alone. Y por el error de haberte arrodillado ante la mayoría. And for the mistake of you kneeling before the te tengo una noticia, Moisés. I have some news for you, con Moses. Todo el amor que te tengo with all the love that y I los have, 40 años que me has servido, the 40 years that you have served no vas a entrar a la tierra prometida. You will not enter the promised land. Porque un cobarde como tú no puede dirigir un pueblo como el mío. Because a coward like you cannot direct the people like mine. Yo no necesito un hombre que convenza a la multitud. I don't need a man to convince the majority. Yo necesito un hombre que me crea a mí. I need a man that will es todo lo que necesito, that's Moisés. All I need, Moses. Y por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. That's why Moses was not able to enter the promised land. Wow. Democracia. Democracy. Que todo el mundo opine. Let everyone have an opinion. Muy bueno. Very, pero muy peligroso. Very good, but nos very podrían dangerous. Tirar por un barranco y todos nos iríamos pensando que tenemos la razón. We could all be thrown down a mudslide and we would all go down thinking we were right. La mayoría dijo, crucifícale, crucifícale. The majority said, crucify him, crucify him. Entonces aparece Pilato y dice, pero yo no veo culpa en el tipo. So then Pontius Pilate comes and says, I don't see anything. Ese es un hombre justo. ¿Yo por qué lo tengo que matar? He's a just man. Why ¿y sabe qué dijo him? La mayoría? You know what the majority no said? Lo dijo la mayoría. Lo dijeron los sacerdotes. The priest said pero la mayoría dijo amén, amén, porque a la gente le gusta decir amén hasta sin saber qué está diciendo. But the majority said amen, amen, because people like to say amen without knowing what they're saying. Gloria amen a Dios, hermano, yo voy a contarle mi testimonio. Glory to God, brothers, I'm going to tell you my testimony. Yo maté 74 personas antes de Cristo. I killed 74 people before coming to Christ. Y la iglesia dice amén, gloria a Dios. And the church says amen, glory to God. Gloria a Dios, no, que no me acerque, hermano. Glory to God, no. Porque le da por darle más gloria a Dios y me mata a mí y a mi familia. Because I'll give more glory to God and something no, no, eso no merece un amén.
No, that doesn't deserve an amen. Hay que decirle gracias a Dios por borrar el pasado. We have to say thank you. Échalo al fondo de la mar. Que ese viejo hombre que mató a 74 no vuelva a levantar nunca más. That old person that killed 74. Hay que echar a la basura el pasado. We need to throw the past. El pasado solo sirve para hacerle un homenaje a tu viejo hombre. The past is only useful for making honoring your old person. Y diga conmigo, dejando lo que queda atrás. No, así dígalo con fuerza. Ponga su manito así como yo y diga dejando lo que queda atrás. Así, dejando lo que queda atrás. Prosigo adelante. Diga, prosigo adelante. Voy hacia adelante. No me importa el pasado, voy hacia adelante. El pasado lo desecho. Voy hacia adelante. El estado postrer de mi vida es mayor que el que tengo ahora. Es mayor que mi pasado. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Sacerdote dijo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. The priest at that point said, let his blood be over us and our children. Y la multitud torpe. And the foolish multitude. Dijo, amén, así sea. Said, amen, let it be. Y Dios dijo, ¿cómo? ¿Escuché bien? And God said, excuse me, did I hear que that properly? Que la sangre del justo que está ahí antes de morir sea sobre sus hijos y sobre su descendencia. That the blood of the just that is right there before you be over your children and descendants. Okay, si lo matan, yo les cobro lo que me están diciendo. All right, if they kill you, I will pay what you're telling. En el año 70 vino la primera persecución. And in the year 70, the first persecution came. Y hubo muerte para Jerusalén como nunca. There was death for Jerusalem like no other. Y después other place. De ahí, and after there, solo ha habido persecución sobre los judíos una y otra. There has only been persecution over the Jewish people on and on. ¿Por qué mataron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? Dios no quería que los mataran. Pero el diablo tenía autorización. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Okay. El diablo se acercó y le dijo a Dios, estos descendientes de los que mataron a tu hijo están en Europa. They said these descendants of the ones that killed. Yo tengo autorización para cortarles la vida. I have the authorization to cut their lives. Y siempre que encuentre una razón, va a matar judíos donde quiera que estén. And every time he finds a reason, he will kill Jews. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. They said the Jewish let his blood be over us and our children. Ahora si un judío se entrega a Jesús. Now if a Jewish person gives their life to Jesus. Si un judío encuentra al Mesías. If a Jewish person la sangre finds the Messiah, que se derramó en la cruz. The blood that was shed on the cross. Limpia la sangre que ellos comprometieron en el juicio contra Jesús. Cleanses the blood that they compromise in the y habrá paz against Jesus, y habrá bendición. Dele fuerte el aplauso al Señor. Estoy trayendo revelación a tu vida. Okay. Hablemos de otra forma. Let's think about another matter. De ideología social. Of this ideology. Compensatory justice. Justicia compensatoria. Okay. La justicia compensatoria. Compensatory suena bien. Justice. Suena bien. It sounds good. Suena bien. O sea que si a usted alguien le roba le tenga que pagar. Suena bien. That if someone steals from you they have to pay. Sí o no, que está bien. Suena bonito. It sounds pretty. Esa idea no la inventó el diablo, la inventó Dios. That idea was not invented by the devil. It was. Escuche it was esto, Levítico 20:10. Leviticus 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer indefectiblemente serán muertos. The man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress. A esto lo llaman la ley del talión. This is called the law of the talion. Ojo por ojo, diente por diente. Eye for eye, tooth for tooth. Entonces, si usted está durmiendo con una mujer, no podemos condenar a su mujer a que duerma con otro. Entonces, lo matamos ahí la mujer con la que estaba durmiendo. So if you're sleeping with another woman, we cannot condemn that person that you were sleeping with. We have to kill both of you right there. Y gracias a Dios ninguna mujer dijo aleluya, porque eso desnudaría lo que hay en tu corazón. Thank God no one said hallelujah to this because that. O un hombre diciendo mátala, señor. Or a man saying kill her, God. Pero no, eso no lo vamos a hacer acá. We're not going to do that here. ¿Por qué Dios dispuso esa ley compensatoria? Why did God give this compensatory law? Era un momento específico de la historia. It was a specific moment. Estaba formando una nación. He was forming an nation. Dios necesitaba crear leyes estrictas para preservar su visión. And God needed to create strict laws to preserve his vision. Pasaron los años. The years went by. Vino Jesús. Jesus came. Y entonces Jesús ve que hay una multitud que viene hacia él. And then Jesus sees that there's a multitude that is coming with him. Le traen a una mujer sorprendida en ese acto. They bring him a woman that is surprised in that act. Y se la traen a Jesús para que él le dé piedra también y cumpla la ley. And they bring the woman to Jesus so that he can throw a stone as well and he can fulfill the law that was written. Y Jesús mira, ve la mujer y se agacha para no, porque el chiste era traerla desnuda, ese era el chiste. And Jesus sees her and he puts his eyes down because the whole joke of it was to bring her Jesús naked. Y Jesús dice, ve, trajeron la vieja desnudo y el man dónde estará, estará en Tim Horton. Jesus said, oh, they brought the woman, but where's the man? Se agachó. He knelt down. Y entonces, él le dijo,
El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo lo espero acá. And he told them, whoever is free of sin, throw the first stone. I'll wait for you here. Igualdad. Equality. Adulteró, que la maten. He was an adulterer. Bueno, pero ¿dónde estaba el hombre con el que adulteró? Porque nadie adultera solo. She committed adultery, let her kill her. But la pornografía te puede hacer esclavo de la masturbación, pero eso no es adulterio. Pornography can make you a slave of masturbation, but that's not adultery. Eso es porneia. Eso se llama correcto, muy bien, fornicación. That's called fornication. Fornication. Así que, ¿dónde está el hombre? So where was the man? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo. This woman was found in the act. O sea, que la pillaron ahí en su asunto. So they found her. ¿Y dónde estaba el there. Paisano con el que estaba esa mujer? And where was the man that this woman was with? ¿Por qué a él sí lo dejaron ir? Why did they let him si go? La ley, misma ley decía que a los dos hay que matarlos. If the same law said that both of them had to be put to death. Porque no es muy bueno para un grupo de hombres ver un hombre desnudo, prefieren ver la vieja. Because it's not so good for a group of men to see a naked man. They prefer Exacto. to see the woman naked. Ver a la mujer en bola. They wanted to see the woman naked. Okay. El otro no, ¿cómo le vamos a hacer? Porque eso se llama, ¿cómo lo llaman? No, el respeto al género. The respect to the gender. What's that called again? Cuando las mujeres respetan y defienden las mujeres. Feminism. Y los hombres defienden a los hombres. No, sí, pero la actitud de defensa. The attitude of this gender defense, it has a name, but I can't remember. Estar de acuerdo con su género. It's just in accordance with their gender. Esta vieja es una mujer, es una vagamunda, como dicen en la calle. They said that this woman was just Pero este man es un varón. ¿Cómo le vamos a hacer eso? They would say, oh, this woman was just part of the street, but the man, oh no, he's a man. How can Entonces, we hit him with ahí rocks? Está la aparente igualdad. So there is the y aparece Jesús y dice, no, la igualdad no siempre debe operar como Dios dijo. And Jesus says, no, the equality cannot always operate ¿Cómo like God no va said? A operar como Dios dijo? How can it not operate no like God said? Cuando el hombre la quiere usar para su antojo. Not when man wants to use it for his liking. Y entonces no puede haber una compensación. So that there, so then there cannot be a compensation. Ahí lo más justo era si perdonaron al hombre, que perdone a esta mujer también. The more just thing that was supposed to be done there is that if they forgive si tienen the man, el corazón para taparle a ese hombre, que tengan el corazón para taparle a esta mujer. If they have the heart to cover that man, that they have the heart to cover that woman. Por eso es el hijo de Dios. That's why he's the son of God. Porque conoce el corazón de Dios más que la ley de Dios. Because he knows the heart of God more Tú than puedes the law conocer of God. Toda la ley religiosa. You can know all the religious y no conocer a Dios. And not know God. Un hijo espiritual mío. A spiritual child un hombre muy of instruido man. Era médico. He was a doctor in Se metió Columbia. A estudiar teología. Went in to study theology. Y un día me habló para decirme que estaba graduando. And one day he told me that he was graduating. Y me habló con tanta prepotencia. And he spoke to me with so que tuve much que pride decirle, that I had to tell te felicito. I congratulate Ahora you. Conoces la Biblia y la teología. Now you know the Bible and theology. Es una lástima que no conozcas al que la escribió. It sucks that you do not know the one that wrote it. Porque en un seminario it. No siempre conoces a Dios, conoces lo que dicen de él. Because in a seminary you not only know, you don't necessarily Tú necesitas conocer el corazón de Dios. Es la primera regla para interpretar lo que Dios dice. To interpret what God says. Voy a poner un ejemplo cotidiano. And I'm going to put an example. Yo generalmente le digo a la gente negrito, negrita. I generally tell the people, I don't know how to translate that. Negrito. Yeah. The small black. he calls them viejito. Viejito, like homeboy, viejito. I guess, like Yo le llamo a la gente así, no crean que es porque me gustan los apodos, aunque me gustan de verdad, sino porque tengo una memoria que solo me acuerdo de lo que me conviene. And I don't call them by nicknames because I like nicknames. It's just because I have a terrible memory. I only remember what I want to remember. Yo para llamar a una hija llamo hasta el nieto. For me to call a daughter, I even call their grandchildren. So I call them homeboy. Okay, ¿qué pasa si yo cojo aquí a don Marco y le digo, ¿qué, negrito? What happens if I take my brother here and I send him? Marco me diga, a mí no me diga negro que yo no soy de esa raza. And I call him this, and then Marcus says, "Oh, don't call me like that because I am not this race that you're Yo calling me." Yo soy de la realeza vallecaucana en Colombia. I am of the royalty in Colombia. Okay. Viejo, ¿ves que yo te estoy diciendo negro? Yo estoy diciendo negrito. Está la palabra, pero es una frase de amor. And I'm not calling you that because you're of that race. I'm just calling o sea, you no that nickname ser tan because sensibles. It's out of love. It's just something that I like to Porque do. Entendemos el corazón. Because we understand the heart. Ahora si yo le digo a este, ¿qué hubo blanco?
Now, if I call this one, oh, hi, white. Pues sí, le puedo estar diciendo blanco, pero estoy tratando como si fuera una basura. Well, I could be calling him white, but I'm treating him like he's garbage. Lo primero que usted tiene para entender a Dios que saber es el corazón de Dios. The first thing you need to know in order to know God is His heart. Si usted no conoce el corazón de Dios, la ley de Dios puede ser el instrumento del diablo para desgraciarlo a usted. If you do not know the heart of God, then the law can be an instrument to completely separate you from Him. Vamos con otro de los principios sociales. En ideologías. A ver si lo puedo decir. Collective goods and communism. Okay. Communism. Bienes colectivos y comunismo. Collective goods and communism. Otra idea que el hombre ha tomado de Dios y la ha tergiversado. Another idea that man is taking from God and that has transverted completely. Desde la antigüedad Dios dispuso que había que ayudarle a los pobres. From the old times God said that the poor needed to be helped. ¿Sabe qué dijo Dios? You know what God que said? Cuando un hombre tuviera su cultivo, that when a man had their reaping, recogiera la primera tanda y era para Dios. That the first reap was for God. Después mirara el diezmo de lo eso y es para Dios. Then he would look at the offerings from that and it was for God. Entonces la persona dice, bueno, todo lo que me queda es mío. And then what the person would say, okay, what's left is mine then. And God would say, coge otra parte y la separa. Take another part and separate. La pone en un cesto. You're going to put it in a basket. Y la pone en el campo que es suyo, cerca al camino por donde pasa la gente. And you're going to put it in the field that is yours, close to the path. ¿Para qué? Walk by. Why? Dios explica. God explains. Para que un pobre y alguien que no tenga comida pase cerca a tu casa y no tenga que pedirse lo lleve. For a person that might be poor and has nothing to eat walks by your house and they take that food. Entonces le explica para que no haya necesitados en mi pueblo. So he says, I'm asking you to do this so that there is no needed in my people. Ahora, en el Nuevo Testamento, now in the New Testament, la iglesia estableció comunismo según sus propias normas. The church established communism according to their own laws and it didn't go so well. No le fue muy bien. Mire lo que dice. Look at what it Hechos 2:44. ¿Estamos todos enchufados o qué? Acts 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Now all who believed were together and had all things in common. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had needed. Esta fue una determinación de la iglesia del primer siglo. This was a determination of the church of the first century. ¿Qué hizo la gente? What did the people do? Viendo que había tanto amor, seeing that there was so tanta much gente love, necesitada, so much people in comenzaron need, a dar. They began to give. Porque lo primero que demuestra que una persona está llena de amor es porque da. Because the first thing that shows that a person is full of love is that they no, give. No, eso ahí me poquita el saco. Eso da para combate y todo. I'm going to take this sweater off because that la primer forma de usted demostrar que está enamorado es que da. The first show or the first demonstration of showing that you have love is that you give. Y tu amor se mide por lo que tú das. And your love is given by is measured pastor, by what no you give. Pastor, no sea materialista. And you could say, pastor, don't Vamos be materialistic. Let's look at the Bible. Let's look porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. For God so loved the world that he gave his only son. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So all the ones that believe in him will ¿Cómo muestra Dios su amor? Eternal life. How does God show his da love? Lo único que tiene de su propio ser, su hijo. He gives the only thing that he has from his Ahora, own being, no his es son. Que lo bota. Now it's not that he lo just da con propósito. Him. No, he gives para que todo his aquel que en él cree no se pierda. So that everyone that believes in him Usted debe dar y dar con propósito. You need to give and give with no purpose. Dar porque lo extorsionan. You shouldn't give because you're being extortioned to do it. Una vez un pastor amigo it. Mío me mandó un mensaje. A pastor friend of mine once told me, estoy necesitado en mi iglesia, mándame algún dinero, Rubén. I am needed in my church, send me some money, Rubén. Y me puso un montón de versículos bíblicos. And he put me a bunch Tú of no puedes dejar a tu hermano. Tú tienes say, obligación con el cuerpo de Cristo. You cannot leave your brother alone. You have an obligation with the body. Me estaba escribiendo desde Colombia. And the man was writing for me Entonces from Colombia. Le respondí al estilo del espíritu de Colombia para que me lo entendiera. So I wrote to him in the spirit of Colombia y le dije, so he would understand. Ese espíritu de guerrilla, de narcotráfico y de paramilitarismo lo tiene montado encima. And I told him that spirit of militia and of all these evil things in Colombia, you have it on top of you. I told Tú no me estás pidiendo, tú me estás extorsionando con la Biblia. You are not asking me for money, you are pushing me, blackmailing me with the Bible. Yo no voy a darte porque tú me presiones, a mí me presiona Dios. I told that pastor friend, I'm not going to give you because you're blackmailing Más me. Más bien te recuerdo. I'll give you when God tells me que to si give Dios you. Te llamó, Dios te tiene que sostener. And I remind you that if God called you, Dele He needs to sustain Señor. You. Es una realidad para que nadie te domine It's a reality con la Biblia. So no one dominates you with the Bible. A ti te domina Dios. God dominates you. Y si Dios te dice que lo des todo, lo das todo. And if Dios. God's telling you to give everything, you give everything. God. Pero escúchame esto. But listen to this. La iglesia del primer siglo. The church of the first century. Como estaban tan enamorados, quisieron dar. Since they were so in love, they wanted to give. And para they que gave, todos comieran. So that everyone would eat. Entonces apareció alguno y dijo, yo tengo una propiedad, la voy a vender. And then one came and said, I have a property, I'm going to sell it. La vendió y la entregó a los apóstoles. They sold it and they gave it to the apostles.
Recibieron la plata de esa casa. They received the house of that money. Imagínense. The money of that pensémoslo house. Aquí. Alguien diga, yo voy a vender mi casa para la obra de Dios. Let's just gloria bring a Dios. It to our time, okay, and let's think about it. Someone says, y vende esa casa. $500,000 I sold my house to the los church. Trae aquí. They bring it to the church. Dice, Pastor Rubén, ahí están los 500,000. They say, Pastor, there's the money of the y house. Y yo digo, vamos sold. A darle comida a todo el que no necesite. And I tell them, well, we're gonna give food to all of those that have. Pasamos tres meses comiendo todos. And we end up eating for 3 months, all of us. A los tres meses, los 500,000 se acaban. And 3 months later, the $500,000 quedamos sin plata. Are done, and we y el que vendió no la money. Casa quedó sin casa. And the one that sold the house has no house. Pero el problema de la iglesia del primer siglo es que lo hicieron casi todos. But the problem of the church of the first century, todos vendían todo. Everyone did lo llevaban a la iglesia. They would sell everything and take it to church. Y Pedro, Juan y Jacobo sacaban de eso y para darle a las viudas, a los necesitados. And Peter, John, and Jacob hermoso. Would take out of this to give to the, maravilloso. To the widows and the ones that are in need. Wonderful. Pero esa plata acabó. But that money finished. Usted sabe lo que pasó en el año 70. You know what happened in the year 70? Todos los cristianos eran la gente más arruinada y pobre. All the Christians were the most poor and ruined people. Y les tocó irse a Antioquía y a los demás lugares de Asia Menor a buscarse la vida. And they had to go to other places to search for a life. Pastor, entonces es malo darle a los pobres o darle a la iglesia. Pastor, so then it's bad to give to the church or to give to the poor? Debes hacerlo, pero no por guianza humana. You need to do it, but not by human. Debe ser una dirección absoluta del Señor. Needs to be an absolute guidance from the Lord. Yo he contado que en Colombia una mujer, una anciana, vino a darme una casa. Estamos muy necesitados. Yo traigo mi casa para presentarla. I have told that in Colombia a woman sold her house and presented it before us. Le dije a la mujer lo que me dijo el Espíritu Santo. And I told the woman what the Holy Spirit told me to tell her. I cannot esa receive it. Es suya. I said, that's your house. A mí Dios me va a dar con qué pagar la obra. Si él me llamó, él me va a sostener. God is going to give me with what I can pay the work with. If he called me, he's going to sustain. Apareció otro pastor más espiritual que yo. Él sí le robó la casa a la viejita. Another pastor that was supposed to be more spiritual than I, he took the house from that old ahora, woman. Ahora ese pastor, yo no sé, me parece que fue al mundo, dejó la mujer hace mucho tiempo. I think that pastor left the church a long time ago. Yo sigo parado creciendo y Dios me sigue ayudando. I continue standing, growing. God continues. No estoy hablando de no dar. I'm not speaking about not giving. Estoy hablando de hacerlo según la forma de Dios. I'm speaking about doing it according to the way of basado God. En estas normas. Based in these norms. El hombre ha inventado un comunismo que se trata de que todos los pobres tengan que comer. Man has invented a communism that all the poor must eat. ¿Sabe qué le pasó a la iglesia del primer siglo? Todo se volvió pobre. You know what happened to the church of the first century? Everyone became poor. Usted sabe cómo se define el comunismo. You know how communism is defined? Como el sistema de hacer miserables a todas las generaciones. As the system to make every generation miserable. Y no es porque esté mal darle a los pobres. And it's not because it's wrong to give to the poor. We need to do it. Pero no se puede coger a un parásito y darle de comer porque seguirá siendo parásito toda la vida y te come lo tuyo. But we cannot give a parasite something to eat because they will continue to be a parasite. ¿Me están entendiendo cómo el hombre tergiversa la idea que Dios tiene? Are you understanding how man changes the idea that God initially put? El deseo humano era construir una economía común. The human desire was to construct a common ideology. Y esto trajo miseria. And this brought misery. No es de esa forma. It's not of that. It's not. Vamos con otra ideología. Let's go with another one. La autoridad absoluta y la dictadura. Absolute authority and dictatorship. Okay. ¿Qué es un dictador? What is a dictator? Es alguien que tiene la autoridad sola, él. It's someone that has the authority alone. Autoridad him. Absoluta. The absolute authority. Okay. Escúchame. Génesis 9:24 al 25. Genesis 9:24-25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. So Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. Then he said, cursed be Canaan, and a servant of servants he shall be to his brethren. La historia fue esta. The story was this. Después del diluvio, after the flood, Don Noé le dio por aplicarse los amarillos. Noah decided to begin to drink. Okay. Le dio por beber. El viejo vino y cultivó uva. The old man came and he cultivated grapes. La prensó. He pressed it, crushed it. La guardó it. En unos barriles. He kept it in some barrels. Y eso con el tiempo le fermentó. And with time that fermented. Y un viernes de eso en que no había programa de televisión. And one of those Fridays when he was born and there were no TV shows on. Puso música de su país de origen. He put some music y comenzó on, a tomarse los vinitos el viejo. And he began to drink some wine. La borrachera fue brava. And he got very drunk. Además de que ya después de borracho le dijo a la mujer, camine para acá, mija, que estoy prendido hoy. And after he was drunk, he even told his wife, come because I'm super drunk. No necesitamos adivinar qué fue lo que hizo, pero terminó sin ropa, tirado en la
en la tienda del viejo. We don't need to imagine what he did, but he ended up with no clothes, just tossed on the Canaan, floor. Y Canaán, uno de sus hijos, vino y entró y lo vio desnudo. And one of his sons, Canaan, came and saw him naked, and he mocked him. Mira el viejo cómo está. He mocked him. Borracho. Said, look at how this old guy is, all drunk. Y que por 120 años nos ha dado que lecciones de santidad y mira ahora este viejo sin vergüenza. And look, he has given us lessons of holiness for 120 years, and look at him now. Y se fue donde los hermanos. And he went to where his brothers are. Donde Sen y donde Jafet. To Sen and Jafet. Y le dijo. And he told them. Oiga, muchacho, mi papá está en bola. Guys, listen, my our dad is naked. Se metió una borrachera el viejo que allá está. He got so drunk, he's over there. Y se ve que anduvo con mi mamá haciendo vaina porque está sin ropa. And it looks like he was doing some stuff with our mom because he's naked. Imagínese, y nosotros que hemos vivido para él 120 años. And imagine us that we have lived for him at 120 years. Hemos tenido que renunciar a nuestros sueños humanos por él. We've had to quit to our human dreams for him. Y entonces, and then, los hermanos le dijeron, uy, eso está grave lo que estás haciendo. The brothers told him, oh, be careful, what you're doing is very, very wrong. El hecho de que mi papá cometa un error no nos hace jueces de él. The fact that my dad made a mistake does not make us his judges. El viejito nos puede juzgar, pero nosotros él nunca, porque él es primero que nosotros. The old man can judge us, but we can never judge him because he is first before us. El único que lo puede juzgar a él es el que lo puso ahí, que es Dios. The only one that can judge him is the one that put him there, which is God. Y los hermanos entraron a la tienda de espaldas. And the brothers came into the tent and y le tiraron la sábana encima. Backwards and they tossed the blanket on top of him. El viejo levantó eso de las 11 de la mañana. The old man got up at around 11 a.m. Le dijo a la vieja, tráigame una sopita caliente que tengo un guayabo. Then he told his wife, bring a hot soup because I am extremely hungover. Ese vino pega duro al otro día. That wine hits hard the day after. Oiga, entre otras cosas, ¿quién me tapó si yo me quedé sin ropa ayer? And he would say, and he said, in talking about this, who covered me if I was naked yesterday? ¿Usted fue mi amor? Was it you, my love? No, yo no lo tapé. Yo salí despavorida de esa tienda. She said, no, I didn't cover you. I went away quickly. ¿Quién me tapó entonces? So then who covered me? Llámelo, muchachos. Call the guys. ¿Quién de ustedes entró mientras yo estaba allá en la tienda sin ropa? Which of you came into the tent while I was with no clothes? Entonces, Canaán sacó pecho. Yo, papá, ¿por qué? And then Canaan took out his chest and said, I did. Why, father? ¿Usted entró y me vio desnudo? You came in and you saw me naked? Ah, pues claro, tan bonito, ¿no? El papá, pues, luz en la, ¿cómo es que dicen? Luz en la calle y oscuridad en la casa. And the son would tell his father, oh, good. Muy lindo. You look so nice. You show light in the streets. Ay, and you show darkness que hay at que home. Servir a Dios y vivir para Dios. Y míralo ahí borracho. Yo lo vi. Usted que habla tanto de Dios. Si lo viera el pastor Rubén. And he said, and he told, oh, look at you, always speaking about holiness. But look at you now. Only if the pastor would see you. Y el viejito le dice, oiga, mijo, usted no sabe lo que está hablando. And the old man told the guy, listen, man, you don't know what you're talking about. Yo seré un viejo borrachín. I could be a drunk man. He cometido un grave error. I've made a great mistake. Y espero que Dios me la perdone. And I hope God can forgive me. Pero el vino no le quita a usted la sangre que lleva dentro de su cuerpo, que es mía. But the wine does not take away the blood from inside of your body that yo is mine. Yo sigo siendo su papá. I continue to be your dad. Y ahora mismo, and right lo now, maldigo. I curse you. De aquí en adelante todas sus generaciones serán malditas. From now on, all your generations will be cursed. Estaba bien borracho el viejo todavía, yo he creo. He was still a little bit drunk, I could think. Y usted sabe que los cananeos siempre fueron malditos hasta you know, hoy. You know that the people from Canaan were always hasta cursed hoy. Until today. Los descendientes de Canaán son las regiones más pobres y miserables del mundo. The descendants of Canaan are the most poor descendencies. Y su gran debilidad and his great weakness está en las depravaciones sexuales que tienen. Are in the sexual deprivations that yo no voy a hablar de eso humanamente y socialmente porque no es mi, en Cristo hay nueva criatura. I'm not going to speak about social and si alguien está en Jesús es nueva criatura. In Christ they're a new creature. Okay. Pero eso es resultado de lo que el viejo dijo. Entonces vamos a hacer un juicio nosotros a Noé. So then we're going to give a judgment to ¿con Noah? ¿Qué autoridad usted maldice un hijo si usted es un viejo que da mal ejemplo? With what authority are you going to curse a son of yours if you're an old man that gives bad example? Canaán pudo haberle dicho usted es un dictador. So then Canaan could have told him you're a dictator. Y entonces Noé le hubiera dicho sí. And then Noah would have said yes. Pero un dictador que puso el que dicta las normas que es Dios. But a dictator that was put by the one that dictates the laws, which ahora, is God. Eso no es conveniente. No, that's not convenient. No es conveniente que usted esté dando normas y usted las esté violentando. It's not convenient that you're giving out norms and you're violating. Dios llama a la autoridad a ser un ejemplo. God calls the authority to be an example. Si tú no tienes ejemplo, sigues teniendo autoridad. If you don't have an example, you continue to be an authority. Ahora, eso se te va a venir encima por no refrendar tu autoridad con un buen ejemplo. Now that's going to come on top of you and it's going to come back to you for not showing your authority with good example. Pero cuando Dios da una orden, when God gives an order, la está dando el dictador del universo.
the dictator of the universe is giving it. Es por eso que el que no la cumple, Dios deja que no la cumpla. That's why the one that doesn't fulfill it, God, en libertad, puede hacer lo allows que quiera. Them not to fulfill it. You're in freedom. You can do whatever you want. Pero lo van a llevar a un tribunal y se va para el infierno. But they're going to take you to a tribunal and you're going to go to hell. Porque el que lo dijo es el dueño absoluto del universo. Because the one that said it is the absolute owner of the universe. A mí no me sirve un Dios autoritario. I cannot work with an authoritarian sencillo, God. Sencillo, viejo, váyase del universo, cree otro universo para usted, cree un planeta y nuevos seres y hace un nuevo universo al estilo suyo. Simple, just go and make your own universe, your own planet, your own people, everything for yourself. Pero si el poder para rezongarte lo dio la vida que te dio Dios, mejor quédese callado porque usted es deudor al que le dio la vida. But if the power that allows you to complain was given by God, then you better stay quiet because God gave you that life. Ese es el sentido de la autoridad de Dios. That's the sense of the authority of God. Dios es el dueño de la verdad absoluta porque su hijo es la verdad. God is the owner of the absolute truth because his son is the truth. Pero eso no significa que los seres humanos pueden manejar una autoridad dictatorial. That doesn't mean that the human beings can los seres humanos no pueden manejar una autoridad dictatorial, es decir, de dictador. That doesn't mean that human beings can have a dictatorship authority. Quiere desgraciar a sus hijos. You want to ungrace. Quiere hacerlos malditos. You want to make them cursed. Hágalo de Noé. Do what Noah did. Maneje su autoridad de dictador. Manage your authority of dictatorship. Que ellos se van a ir corriendo de usted. That they will leave running, fleeing. Se van a perder y usted será el culpable. They will be lost and you will be the guilty one. Porque el autoritarismo nunca será la solución. Because the authoritarianism will never be the solution. O sea, fue la solución en esa mañana para Noé disculparse por lo que ha hecho o excusarse de lo que había hecho. It was the solution for Noah that morning to have an excuse for what he did. Pero eso fue gravísimo para su descendencia. But that was extremely dangerous for his descendancy. Porque ese maldito llamado Canaán era su hijo. Because that cursed called Canaan was his son. Y los hijos de Canaán eran los nietos de Noé. And the sons of Canaan were the y grandchildren of Noah. Toda esa descendencia ha sido maldita a través de la historia. And the whole descendancy has been cursed through history. Por el manejo de una autoridad en sí mismo sin pensar en el equilibrio de lo que es la ética y la autoridad. Through a managing of the authority without thinking what the medium in between a morality and authority. Así que ¿cuál es la diferencia entre un hombre como Noé y un dictador político de hoy en día? So what is the difference between a man like Noah and a political dictator like today? En que a Noé lo puso Dios y al dictador, vaya usted a saber quién lo puso. Is that Noah was put by God and we don't even know who put the other dictator. Ten cuidado, papá y mamá. Be careful, mom and dad. Si tú eres un dictador, tarde que temprano tus hijos se volverán guerrilleros. If you're a dictator, sooner or later your children will flee. ¿Alguien está entendiendo eso? La rebeldía de tus hijos solo demuestra el mal manejo de tu autoridad. The rebellion of your children only show the bad management of your authority. Pasó el huracán Darío. Estaba el Dorian por allá por. The hurricane Darío just. Aquí cayó el huracán Darío porque yo veo a la gente como tensa. I feel like people are tense. Dígale que está a su lado. El tipo nos ama. To the person beside you, he loves us. Yeah, el tipo nos ama. The guy loves us. Está formando una nueva generación. He's forming a new generation. Una generación que Dios va a corregir. A generation that God will correct. Para hacer cosas grandes. To do great things. Okay. Hablemos del último grupo. Let's speak about the last group. La anarquía. Anarchy. ¿Qué es la anarquía? What is anarchy? Es la carencia de liderazgo. It's the lack of leadership. ¿De dónde surge la anarquía? And where does this anarchy come una from? Una frase muy bonita. Mira esta frase muy bonita. Look at this very beautiful phrase. A nosotros nadie nos manda, todos mandamos. No one gives us orders. We all give our own orders. Ojo con eso, que la anarquía se ha hecho popular en los hogares norteamericanos. Be careful because anarchy has become popular in North American homes. Las decisiones en la casa las tomamos entre todos. The decisions at home porque nadie manda. Are taken by everyone. La libre, no libre desarrollo de la personalidad. It's the free development of personality. Cuando todos mandan, lo único que significa es que nadie manda. When everyone's in charge, the only thing that means is that no one's in charge. Y donde nadie manda hay un caos. And when no one's in charge, there's chaos. El pueblo de Dios también vivió eso. The people of God also lived this. Jueces 17:6. Judges 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. In those days there wasn't a king in Israel. Everyone would do as they pleased. Cuando Josué murió, el pueblo se quedó sin liderazgo. When Joshua died, the Hebrew people were left without a leader. Y entró en un círculo improductivo de líderes momentáneos que desaparecían. And they would go and they enter a repetitive cycle of momentary leaders that would disappear. Dios puede levantar líderes circunstanciales. God can lift up circumstantial leaders. Pero eso no significa un liderazgo sólido. But that doesn't mean a solid leadership. No podemos auspiciar la anarquía. We cannot just
promote que anarchy. Todo el mundo haga lo que quiera. That everyone does as they please. Entonces no hay mundo. So then there's no world. Entonces los malos van a sobrepasar a los buenos. So then the evil will go in front of the good. Así que la anarquía es una degeneración de un periodo improductivo del pueblo hebreo. So the anarchy is just a degeneration of a improductive period of the Hebrew people. En nombre de la igualdad. In the name of equality. Se espera que todos gobiernen. We are waiting for everyone to govern. Pero no todos pueden gobernar. But not everyone can govern. ¿Quién dijo que todos pueden gobernar? Who said that everyone can govern? ¿Se imagina una empresa donde todos sean gerentes? Can you imagine a company where everyone is the manager? ¿Cómo van a hacer? How are they going to do this? No hay empresa entonces. There's no company then. Como decimos en nuestros países. As we say in our countries. Mucho cacique y poco indio. Etc. Dot, dot, dot. Ahí te es gringo, ¿no? Mucho cacique, mucho general. It's like it's a Hispanic saying that goes that there's many, many generals y pocos soldados. And very little soldiers. Todo el mundo quiere ser general. Everyone wants to be a general. Todo el mundo quiere estar arriba. Everyone wants to be up high. No todo el mundo puede estar arriba. Not everyone can be up Hay otros que tienen que trabajar en otras cosas. There's others that need to work below. ¿Alguien diga amén? Amen. Okay. Para poder redondear la enseñanza de hoy. And to cover up and circle the teaching for today. Quiero tocar algunos conceptos de ideologías sociales que son mal manejadas. I want to touch on some concepts that are wrongly managed. Las verdades son hermosas. The truths are wonderful. Pero el diablo las maneja mal. But the devil manages them wrong. Para poder entender, ¿estamos bien enchufados todos o no? Are we all plugged in? No, estoy como, ¿con qué va a salir este ahora? Ya voy, salgo con la palabra. 2 Timoteo 3:1-5. 2 Timothy 3:1-5. Lo leo todo y después tú me lo lees. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Lo ves? Yeah, no problem. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Okay, el plan del diablo para el último tiempo, ¿qué es este? The plan for of the devil for the last times, which are these. Es crearle al ser humano un perfil. Is to create a profile to the human being. Un perfil que contenga todas las perversidades. A profile that holds all these perverted things. Pero que las pueda cubrir. But that can cover them. Para que parezca piedad. So it looks like santidad. I think it's called holiness. Yeah, holiness. Okay. Dios, el diablo lo que quiere es tomar al hombre en su maldad. What the devil wants is to take the man in his evilness. Que la maldad siga creciendo adentro. Letting the evil grow within him. Que la maldad siga produciendo más resultados para el infierno. The evil produce more results for hell. Pero la clave. But the key. Es disfrazarlo de bueno. It's just to hide it and put a costume of the ¿Cómo mask hace good? El diablo para tomar a la perversidad del hombre y disfrazarla de buena? How does the devil make the perverted things of man and hide them as being good? Crea ideologías. He creates ideologies. Filosofías humanas. Human philosophies. Que puedan cautivar al hombre en la razón. That can captivate man in the reasoning. En el conocimiento. In the knowledge. Con aparentes valores éticos. With apparent ethical values. Pero que lo alejen verdaderamente del propósito de Dios. But that push him truly from the purpose of God. Mira los valores que el diablo está promoviendo hoy. Look at the values that God, that the devil is promoting today. Justicia. Justice. ¿A cuánto le gusta la justicia? How many of you like ¿Qué justice? Palabra más linda? Diga conmigo, justicia. Say with me, justice. Es hermosa la justicia. It's wonderful. Dos. Number two. Libertad. Freedom. Qué linda es la libertad. How beautiful is Es hermosa freedom. La libertad. It's wonderful. Tercero. Number three. La igualdad. Equality. Qué lindo que haya igualdad para todos los seres It's humanos. So awesome that there's equality for y cuarto, all human beings la dignidad del ser humano. The dignity of human Maravillosas being. Palabras. Wonderful words. Pero en la práctica son solo un disfraz
para la maldad que hay dentro del hombre. But in the practical area, they're just a costume for the evilness that is inside. Hablemos man. De la justicia. Let's talk about justice. Dios es justo. God is just. Pero la justicia no siempre es darle al hombre lo que el hombre necesita. But justice is not always giving to man what man needs. La justicia también implica darle al hombre lo que el hombre desata con sus acciones. Justice also implies giving to man what he unleashes with his decisions. A mí me parece muy justo que a los sirios los hayan recogido de su guerra. I think that it is very just that the Syrians were picked up from their war. Pero a mí no me parece justo que estén en las esquinas recogiendo dinero y viviendo de la plata de la gente que trabaja. But I do not think that it is okay for them to be living in the streets and just begging for money of the people that actually work. Me parece muy triste la situación que viven. I think it's very sad the situation that they live. Pero no es justo que pisen tierra canadiense y se divorcien para recibir doble ayuda del gobierno. But it's not just that they step on Canadian land and they divorce so they can receive double help from the government. Y que pongan la mujer, los hijos y el esposo en otra esquina a pedir dinero. And that they put the husband, wife and the two children in corners in the street asking for money. Porque la justicia no siempre es darle a la gente lo que necesita. Because justice is not always giving to people what they need. No podemos separarnos del modelo del creador. We cannot separate us from the model of the creator. Las ideologías de hoy defienden la justicia. The ideologies of today defend justice. A tal punto que legalizan las injusticias. To such a point that they legalize injustice. Los malos pueden hacer las injusticias en nombre de la justicia. The evil can do injustice, unjust things in the name of justice. Somos capaces de legalizar la crueldad de los malos para no ofender la justicia humana. We're capable of legalizing the cruelty of humans to not para no ofender la justicia humana. To not offend the human justice. No podemos vivir esclavos de una justicia humana. We cannot live as slaves of a human justice. Porque escúchame. Because listen. Uno ve un hombre anciano. You look at an old person. Padeciendo porque no tiene hijos que lo cuidan. Suffering because he doesn't have pobre children hombre. To take care of him. Poor man. Pobre ancianito. Poor old person. Hay que darle comida. We need to give him food. Hay que llevarlo a un home. We need to take him es to cierto. A home. It's es justo true. Atender a ese anciano. To attend that old person. Hey, pero cuando tú miras que ese anciano. But when you look at that dejó old hijos person, regados por toda parte. Left children spread all over the maltrató place. Maltrató mujeres y destrozó niños. Mistreated women and mistreated children. Usó toda su fuerza para desgraciar a otros. Used all his strength to deberíamos, bring ungrace to deberíamos others. Medir la justicia. We should measure y saber justice. Hasta dónde le podemos dar. And know until when we should give. Y hasta dónde lo estamos auxiliando o estamos coronando de gloria a un miserable. Or until when we are giving injustice or we are crowning a miserable with grace. Yo sé que eso no gusta. I know people don't like this. Pero necesitamos la justicia de Dios. But we need the justice of God. ¿Y sabe cómo es la justicia de Dios? And you know the justice a mí Dios of God me perdona todos mis pecados. God forgives all my sins. Y me ama y me guarda. And he loves me and he keeps pero cuando me. Se la cometo me la cobra. But when I make a mistake, y me deja sufrir. He covers it for me. Y me cierra puertas. And he closes y deja doors. Que enemigos me golpeen. And he ¿sabe por qué? Porque para me. Dios es más importante Él que la justicia. You know why? Because for God, the justice is more y su justicia important. No puede violentar el proceso de formación en mi vida. And his justice cannot violate the process of growth in my life. Dedito así. Diga conmigo, ayayay. Pastor, ¿cómo voy a echar mi muchacho a la calle? Pastor, how am I going to toss my son in the si ese zángano ya está grande, no quiere y no fumar marihuana y no llevan a la casa, échelo para la calle. If that parasite doesn't want to work, but o se vuelve hombre en la calle o que Dios haga algo con él. If he becomes man in the streets or pastor, God no diga eso. Pastor, es mi muñeco. He's my ese son. Muñeco le va a acabar con su vida, la de su casa, la de sus hijos, le va a desgraciar sus nietos y le va a llenar la casa de un montón de muchachitos sin madres. That son will ruin everything that you have for yourself. ¿Por qué? Why? Porque no podemos ser más justos que Dios. Because we cannot be more just than God. ¿Estamos bien? Yo los noto como raros. They're weird. They're a little si quieren odd. Pueden decir la frasecita que hace tiempo no dicen pa Colombia. Pa Colombia, para que me manden pa Colombia. Pero a mí me mandaron fue pa Canadá. They sent me here to Canada. A levantar una nueva generación. To lift up a new generation. De gente llena de amor. Of people filled with love. De gente llena de misericordia. People filled with mercy. Pero no gente manipulable por conceptos humanos. But not people that are manipulated. Alguien by dígame. Human concepts. Dele un aplauso al Señor. Amen. Dele un aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Segundo concepto, la igualdad, equality. Second concept, equality, la igualdad. Okay. Es hermoso y suena bien que todos seamos iguales. It's wonderful and it sounds good. Qué lindo, todos somos iguales. We're all equal. Oh, we're all equal. Yo ya les he enseñado a ustedes. And I have already taught todos you. Somos iguales. Yes, we are all pero equal. No podemos ser unos igualados. But we cannot be... Hay gente que merece más honra que otra. There are people that deserve more honor than others. Por no enseñar esto. And for not teaching this. Es que un muchacho de 8 años pisotea a un anciano. Is that a boy of 8 years no todos son iguales. An old person. We're not all the same. Y no es lo mismo
José, el muchacho de la esquina. And it's not this, Joseph, the boy on the streets. Que el muchacho que se casó ahora le decimos Don José. Porque tiene el coraje Joseph. De levantar una familia. Eso merece una honra. To lift up a family, that alguien diga honor. Amen. Somebody say amen. Al que nos atiende le decimos doctor por una honra. To the one that attends us, we call him a doctor because of an honor. Yo soy Rubén. I'm Ruben. Dime papá, dime Rubén como quieras. You call me papá, Rubén. Pero yo tengo una honra. But I have an honor. Porque estoy pagando un precio que otros no pagan por ti. Because I'm paying a price that some others don't pay. La igualdad no siempre es productiva. The equality is not always productive. Lo que es bueno en la igualdad. What is good in equality. Es que al mismo esfuerzo los seres humanos tengan los mismos resultados. Eso es igualdad. Is that for the same working esfuerzo. Hard? The humans have the same results. O sea, si tú trabajas duro y otro trabaja duro, los dos deben tener los mismos resultados. Meaning that if you work hard and someone else works hard, then the results should be the Pero same. Pero si alguien trabaja duro, but if someone works hard, y otro se duerme rascando de la barriga jugando PlayStation todo el día, no pueden tener los mismos resultados. And others sleep all day and doesn't work, they cannot have the same results. En Canadá todos somos iguales. In Canada we're Mala all cosa. Equal. No, mala cosa, no puede ser igual. We cannot all be no puede ser igual el que está trabajando como un loco en 40 bajo cero que el que está viviendo del welfare tomando cerveza. No puede ser igual. Be the same that the person that is working hard with 40 degrees above than the person that is sleeping and drinking at home with not working. Dos personas con la misma entrega. Two people with the same hard work. Deberían tener las mismas oportunidades. Should have the same opportunities. Y en eso Canadá le enseña al mundo. And in that, Canada teaches the world. En Canadá es una tierra de oportunidades. Canada is a land of opportunity. ¿Quién hay? Pues sino que yo llegué es que no, porque yo era feo, porque yo era negro, porque yo era de no sé dónde, no me dio una oportunidad. Eso aquí no existe. You can't say, oh, I came here and because I was ugly, I was from a different race, they didn't give me an opportunity. No, you can't say that here. Pero escúchame. But listen. Premiar de la misma forma a dos personas que se esfuerzan diferente. To reward in the same way two people that put in different amounts of work. Es violentar la igualdad. It's violating equality en nombre de la justicia. In the name of justice. No podemos excedernos en ningún valor. We cannot exceed ourselves in any value. Que somos iguales. Oh, we're equal. No we're todos equal. Somos iguales. Me disculpo, pero no todos somos iguales. No, I'm sorry, but we're not all equal. No todos somos iguales. We are not all equal. Es más, ante el gobierno, una persona así en Canadá aparentemente es igual a mí. For the government, a person that was born pero in no Canada es igual. Apparently is the same as me, but no it's not es the same. Igual. It's not the same. Porque cuando yo tiro un papel en la calle. Because when I toss a paper in the streets, el canadiense siente que yo le estoy ensuciando la casa que ellos han mantenido limpia por siglos. The Canadian feels like they o por décadas. Like I'm littering the home that they've been taking care of for Así a que long yo tengo time. Una responsabilidad más grande que el canadiense. So I have a responsibility that is greater than Porque the aunque Canadian. Los dos somos canadienses, because even though we're both Canadian, ellos me abrieron la puerta de su país. They opened the door for me in Lo this menos country. Que yo tengo es que cuidar y respetar esta the nación. Least thing I can do is take care Hablar of bien de ella. Nation, ¿Qué hace una persona well viviendo en Canadá? What does a person do Diciendo, in Canada, si yo estuviera en mi país. Saying, oh, if I was back Mano, vea, hay aeropuerto para salir o si no coja el agua hasta el Atlántico y piérdase. Listen, man, there's an airport where you can leave or just take a boat and cut. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es igual. Not everyone is the same. Ahora un canadiense dice, no estoy de acuerdo con el gobierno. No, a Canadian may Porque say, oh, no sé qué. Oh, I don't agree with the government because Hermano, of this and Hermano, es diferente that. Que lo diga él a una persona que Canadá lo está recibiendo. Listen, it's different for him to say that Jurídicamente tenemos los mismos derechos. By Canada. Legally, we have the same rights. Pero en la práctica debemos ser respetuosos que nos han abierto la puerta de su casa. But in the practice we need to be respectful that they have opened the door of Una casa que se las hemos dañado y ensuciado. A home that we have damaged. Dedito así, diga ayayay. Ay. Take your finger and Pero say, dígale que está a su lado, nosotros somos una nueva generación. I tell the person beside you, we are a new Nosotros generation. Somos una nueva generación. We are a new generation. Nosotros vamos a bendecir este país. We're going to bless this y va country. A llegar el momento y te lo digo proféticamente. And the moment will come and I say it prophetically. Que Canadá diga, yo quiero de ese tipo de gente de that este país. That Canada says, I want that gente type que of people ame in this la nación. Country. People that gente love que respete los valores. People that respect gente que the values. Trabaje y produzca. People that work gente and que bendiga el gobierno. People that bless es la gente que Dios quiere levantar. That's the people that Eso es un verdadero avivamiento espiritual. Dele fuerte el aplauso al Señor. Mira el tercer concepto tan lindo, libertad. Third concept, so pretty, freedom. Freedom. Libertad. Hermoso concepto, ¿no? Wonderful ¿Cuántas canciones concept. Han hecho a la libertad? How many songs la libertad, have... libertad. Suena bonito para los años 60, pero despierte. It sounds pretty, all the songs that have been written for the 60s. Porque no todo es sueño. But wake up, because not everything la libertad es bonita, pero tiene que tener medidas. Freedom is good, but it needs to have certain measures. Si le damos libertad a un pedófilo para que mire a los niños por igualdad de género, no viola a los hijos. If we give freedom to a pedophile to look at children because of the gender equality, then he will violate the children. ¿Usted sabe que esa ley anda por ahí volteando? You know that law is
que a un hombre que le gusten los niños no se le puede llamar pedófilo, that a man that likes children we're not supposed to call him a pedophile, sino que es una tendencia sexual, but that it is a sexual tendency. Esa ley anda volteando. That law is roaming. Y si nos descuidamos la prueban. And if we don't look, ¿por qué? Porque es que ese hombre necesita libertad. If we don't no lo podemos things, coartar. They will approve pues claro que hay que coartarlo y meterlo a la cárcel si es posible. And they say, oh, we cannot, porque no viola a los hijos. Keep this man covered because pero en nombre de la libertad, all these genders, el ser humano necesita ser libre. But in the name of freedom, they say, human beings need estamos to be free. Dándole carta blanca a los malos para que hagan lo que quieran. We're giving a white card to the evil so they do as they please. A nosotros nos enseñaron to us, we were taught que la libertad mía termina donde comienza la de mi hermano. That my freedom ends where my brother's begins. Eso nos enseñaron, ¿no? That's what they taught us. Tu libertad termina donde comienza la de tu hermano. Your freedom ends where your brothers begin. Pero eso se perdió hace mucho rato. But that was lost a long time ago. Ya ni los padres tienen forma de cuadrar la libertad. Not even the fathers have a way of managing. Porque freedom. A un personaje que sale del vientre de una mujer que lo llamamos hijo. Because to this character that comes out of the womb of a woman that we call la sociedad me está diciendo que no puedo atropellar el libre desarrollo de la personalidad de esa criaturita. Society is telling me that I cannot crash the free development of the identity for that little person. Y en nombre de la libertad de esa criaturita levantamos un monstruo para la sociedad. And in the name of freedom for that creature we that boy or girl, sobre esto yo voy a ser claro, así me eche enemigo media ciudad. This, libre desarrollo de la personalidad para los que no tienen padres que los corrijan. Thank you very much. Libre desarrollo de la personalidad. Free development of character, para el que no tenga padres que los corrijan. For those that do not have parents that un hijo no puede crecer libremente. A child, a hay son que or decirle no. Grow independently. Hay que bloquearlo cuando someone hace mal. Needs to tell them no. Someone needs to stop hay them que frenarle wrong. Sus tendencias internas. Someone needs to stop their internal no tendencies. Todo lo que quiere se puede. Not everything that he wants or he or she wants así to do, y así se pueda, done. No todo lo que quieres te lo doy. And even though it can be done, not lo tienes que merecer. Tiene que ser productivo para ti. Y tiene que ser productivo para el plan de Dios. A esa persona que violenta la libertad de ese niño. La Biblia lo llama padre. The Bible calls them parents. Por eso tenemos gente sin padre y sin madre en esta sociedad. That's why we have people without parents in this society. Que si dejamos al gobierno, el gobierno nos quiere educar a los hijos. That if we leave the government will try to educate our children. Los quiere educar para sacarles plata, para ponerlos a girar en el sistema. Wants to educate them to take money out of them and put them to flow in the system. No podemos levantar hijos para un sistema. We cannot lift up children for a system. Levantamos hijos para Dios. We lift up children para for God. Para que alteren el sistema. So that they para can que mejoren el sistema. Make the system para better. Que enriquezcan el sistema con valores de Dios. So they can enrich the system with values. Of God. Pero la libertad en extremo es peligrosa. But freedom in extreme is dangerous. Muchachita a los 16 años que ya tengo 16. Well, the young woman at 16 years old saying, "Oh, I'm 16." Puede tener 80. Mamá es mamá y papá es papá suyo toda la vida. You can have 80, but mom is mom and dad is dad forever. ¿Usted qué cree, pues, mi amorcito? Que porque usted duerme con cualquier descalzoncillado ya usted pues ya es la dueña del mundo. Do you think that you can tell the young lady you think that you, because you sleep with whoever you want you're the owner of the world now? O los muchachos creen que porque ya el gobierno los deja fumar marihuana ya el papá no existe, okay? Or the guys think that because the government allows them to smoke weed then they don't esa need a father anymore. Esa libertad está acabando con la sociedad. That freedom is ending with our society. La libertad es buena. Freedom is good. Con medida. With a measure. Dios nos da libertad. God gives us freedom. Por supuesto. Of course. Dios le dio libertad a Jonás. God gave Jonah freedom. ¿Cuál libertad tenía Jonás? What freedom did Jonah Dios le dijo, "Te vas para Nínive." God told him, "You're going yo no to voy. Nineveh." El libre desarrollo de la personalidad del profeta. And he said, "I'm not going." Yo también busco la voluntad de Dios. I'm also looking for the will mío, of God. No, tranquilo, vaya para Jope, no hay problema. If libertad. I, go, diga go. Conmigo, libertad. Say with me, freedom. Go. Lo único que pudo decidir Jonás era si viajaba en barco o viajaba en pez, pero que viaja, viaja. The only thing that Jonah could decide is that he would either travel by boat to Nineveh or by fish. Cuando Dios dice se acabó, hay que hacerlo y se acabó. Y si usted no lo hace, lo va a tener que hacer con sufrimiento. When God says it's done, it's done. And if you don't do it and you don't finish it, you're going to have to do what's suffering. Y Dios le da libertad a los malos. And God gives freedom y to the su evil. Maldad. And they do their evilness. Hasta que Dios quiere. Until God wants. Cuando Dios dice no más, acaba con quien sea. When God says no more, destruye he finishes sea. With anyone. He destroys e anyone. E impone su voluntad por la fuerza. And he imposes his porque his sigue will siendo through el dueño del universo. Because he's still the owner así of the nos universe. Haya dado libertad. That even though he gave porque us freedom. La libertad es la razón. Because freedom is the reason. Por la que la sociedad está deteriorada. For which this society Dios is deteriorated. No la dio. Dios no la dio. God gave it to us. Pero tu libertad no anula. By your freedom, la autoridad de Dios does not cancel sigue out his siendo authority. Dios he continues y to be cuando God. Él no quiera que sigas si necesita te quita la vida o te take quita out, lo que sea he'll take away the life or whatever porque it may Él be. Sigue siendo Dios because he continues to be God. Tu libertad no lo va a dominar a Él. Your freedom will dele not fuerte dominate el aplauso it. Al Señor o diga ya give a big round of applause to the Lord.
Y la última ya para irnos. And the last one, now to leave. Después de esta conferencia, esto parece una conferencia, no parece una predica, es una conferencia. It looks like a conference more than a preaching. Pero necesitamos formar esta nueva generación. But we need to form this generation. Okay. El último punto. The last one. La dignidad humana. Human dignity. O la dignidad humana. Human dignity. Ser humano, la dignidad del ser humano. The dignity of the human being. En nombre de la defensa de la dignidad del hombre. The name of the defense of the dignity of man. La sociedad legaliza lo que es indigno en el comportamiento del hombre. Society legalizes what is not worthy in the behavior of man. En nombre de la dignidad del ser humano. In the name of the dignity of human being. Los hombres dañan y desprecian la dignidad de Dios. Man damage and do not a value the dignity of God. Escucha esto, ya voy a terminar. Pero esto quiero que te quede claro. I want you to have this clear. Es digno que una mujer pueda decidir tener o no tener un hijo. Eso es digno. It's worthy for a woman to decide if she could have a son or not. Pero lastimosamente, but unfortunately, el hijo que tiene está ocupando el cuerpo de ella. The son that she has is occupying her body. La sociedad dice que es digno que esa mujer decida si lo mata o no lo mata, porque es su cuerpo. Society says that it is worthy for her to decide if she kills him or not because it's her body. Pero ¿quién defiende la dignidad de una criatura que no tiene quien lo defienda? But who defends the dignity of a creature, a small little creature that doesn't have anyone to defend? Lo único que tiene ese bebé es una mamá que es la asesina potencial. The only thing that little creature has is a mother that is a murderer potentially. Entonces es indigno atarle las manos a esa mujer para que mate al niño. So then it's not worthy to tie the hands of this woman to take. Pero away no the es digno son. Matar a un inocente sin que nadie le pruebe que es culpable de algo. But it isn't worthy to save and protect a person that is not innocent, that is innocent. Es indigno darle una patada a un perro, eso es indigno. It's not worthy to kick a dog. Pero no es indigno matar un niño que viene de una mujer. Por la dignidad humana. Porque el hombre se ha convertido en un Dios. Pero no es el hombre hecho a la imagen de Dios el que es digno. Es el pecado del hombre el que hay que respetarle. Eso es lo que está defendiendo la filosofía actual. Yo creo que es justo y responsable participar de las decisiones políticas. I believe that it is just and responsible to participate sí. in political decisions. Yo yes. creo que como hijos de Dios debemos votar y ejercer presión en las leyes y en las decisiones. I feel like as children of God we need to vote and put pressure Pero in the elections. En la generación que estamos levantando. Well, listen, in the generation that we're lifting up. No podemos pensar que las soluciones para un país vienen de un hombre. We cannot think that the solutions for our country come from a man. Ningún hombre va a traer soluciones a los hombres. No man will bring solution for another man. Las soluciones reales vienen de Dios. The true solutions come from God. Lo que el mundo necesita es a Dios. What the world needs is God. Vivimos en uno de los mejores países del mundo. We live in one of the best countries in the world. Y mire los problemas que hay. And look at the problems that we have. Así que lo que se requiere no es que los hombres hagan algo. So what is required is not for man to do something. Sabemos que los hombres deben hacer algo y debemos ayudar para que lo hagan bien. We know that men need to do something. We need to help for them to do it correctly. Pero esa no es la solución a los problemas. But that's not the solution to Se necesita Jesús. We need Jesus. Se necesita que Dios venga al corazón de we los hombres. We need God to come to the hearts of man. Estamos llegando a un nivel We're going to a level donde la organización y la generalización del pecado la llamamos ideología. Where the organization and the generalization of sin we're calling o sea, ideology. Un homosexual. So to una say lesbiana, a homosexual, a lesbian. Se unen. Se reúnen con 10, con 20, con 1000. Y al crear una organización, eso debe dejar de ser llamado pecado para llamarse ideología. That needs to stop being called sin to be called ideology. Estamos locos. We're crazy. Estamos locos. We're crazy. Se lo digo, se nos van a unir los pedófilos. I'm telling you, the y nos van a reclamar derechos para mirar a nuestros hijos. To do the things to the children. Y la van a llamar ideología. And they're gonna call that ideology. Ese es un pecado gravísimo. That's a great sin. Estamos mal, la sociedad está mal. And the society is not doing well. Los tipos de ideología explican en buena parte cómo nos comportamos colectivamente. These types of ideology explain how we behave collectively. Es que aunque nos parezca raro en nuestra manera de pensar, en nuestros conceptos, en nuestras creencias, eso que hemos heredado de otras generaciones, de esos movimientos ideológicos que nos han ganado, está determinando buena parte de nuestros conceptos.
the things that are determining a great part of our confessions, of our confessions y de nuestros actos. And of our acts. Y esa no es la vida de un cristiano. And that is not the life of a Christian. Un cristiano piensa con la mente de Cristo. A Christian thinks with the mind of Christ. Habla por la palabra de Dios. Speaks through the word of God. Y actúa por la guianza del Espíritu and Santo. Acts through the guidance of the Holy Spirit. Si no hacemos eso, if we do not do this, podemos hacer todos los ejercicios religiosos. We can do all the religious exercises, pero no seremos cristianos. We will not be Christians. Un cristiano a Christian le ha cedido su ideología a Dios. Has given the right ideology to God. Es más, voy a decirle más duro. And I'm going to be even harder. Un cristiano, a Christian, no opina. Doesn't give opinion. Solo obedece just a obeys su Dios. Their God. Okay. Hay una verdad que quiero que nos quede clara ya terminando. There's a truth that I want us to have clear. Basado en esto que acabamos de hablar. Based on all of this that we spoke. Los libre pensadores no existen. The free thinkers do not exist. ¿Has visto que la gente llena de orgullo? Yo soy un libre pensador. People say, "Oh, I'm a free thinker." De la bobada que lo que usted está pensando y profetizando y con su boca ya lo han hecho otros hace siglos. Stop playing games. What you were prophesizing and sharing with your tongues was already done centuries ago. Libre pensador, el que se mete con Dios y Dios le revela algo, ese sí es libre. A free thinker is the one that goes with God and God reveals something to him. Pero leerse cuatro libros y sacar una filosofía, ¿cuál libre pensador? Usted es un imitador de la vulgaridad de otro. But reading four books and bringing out some philosophy, what, that's no free thinking. That's escúchame, you're just an imitator. La clave de tu mente no está en la libertad. The key to your mind is not in freedom. No pienses que teniendo una mente libre vas a llegar lejos. Do not think that having a free mind you're going to get yo te digo lo que dice la Biblia. I'm going to tell you what the Bible la says. Clave de tu mente, the key of your mind, es llevar cautivos, is to take arrestados, captive, prisioneros, arrested prisoners, todos tus pensamientos a la cruz de Cristo. All your thoughts to the cross of the Calvary. Bloquea tu mente en tus pensamientos humanos. Lock your mind with your human thoughts. Y el Espíritu Santo traerá pensamientos against your human thoughts. De todo lo puro, and your Holy, de todo lo honesto, Spirit will bring de todo lo que es de buen nombre. All that is honest, all that is lo mejor para name, esta generación, the best for this generation, es sujetarnos a Dios, is be subjected to estar God, bajo su gobierno, is to be under his governing. ¿Cómo lo llamaríamos? Teocracia. A mí me gobierna Dios. God governs el gobierno me, de Dios. The government of God. No olvides, hijo. Do not forget, tu ciudadanía está en los cielos. Your citizenship is in heaven. Tu vida debe ser manejada. Your life needs to be managed por las normas del cielo. By the norms of heaven. ¿Cuántos desean hoy decirle, Señor, yo quiero romper con mis ideologías humanas? How many desire to say, God, today I want to break with my human ideologies. Okay, yo no voy a entrar aquí a decirte si tú debes ser de uno o otro ideología. Eso a mí no me interesa. A mí no me mandaron a eso. I'm not here to tell you if you need to be of this party or the other. No, that a mí el cielo lo que me dijo fue esto para ustedes hoy. What heaven told me for you today is this. Enséñale a mis hijos. Teach my children. Que toda ideología humana bloquea mi libertad de gloria para sus mentes. That all human ideology blocks my freedom for my children. Y que defender una ideología es renunciar a la libertad que yo quiero darles en Cristo. And to defend an ideology is to quitting to the freedom that I want to give them in Christ. Yo ya lo dije, si usted lo recibe o no, ese ya es su problema. I said a mí no me pagan porque usted obedezca, sino porque yo obedezca. I said it, it's now your responsibility to act on it. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo quiero liberar mi mente? How many of you decide to say, God, I want to free my mind? Quiero ser un canal de bendición para esta sociedad. I want to be a channel of blessings for this society. Con las armas de mi milicia. With the weapons con el poder of my de Dios. With the power llevando of God. Vida bringing a otras vidas, to other lives, dando ejemplo, giving examples, levantándote una generación up a new que te sea útil. That will be useful. Levanta tus manos al lift Señor. Up your hand to the Lord. Levanta tus manos. Lift stand up, please. Colócate de pie. Colócate de pie. Stand up. Levántate. Colócate de pie. Stand up. Colócate de pie. Comienza a orar. Dile, Señor, necesito que cambies mi mente. Begin to pray and say, God, I need you to change my mind. Escúchame. Cambiar tu mente es cambiar tu identidad. Listen, to change your mind is to change your identity. ¿Cómo sé que alguien está cambiando la mente? How do I know that someone is changing their mind? Porque cambia su forma de hablar. Because they change the way they speak. Y lo próximo que va a pasar and the next thing es that que will van happen a cambiar tus acciones, is that your actions tus decisiones. Will change, your decisions. Pero todo comienza aquí. But it all begins here. Shitaraba, kotaraba, sotaraba. Levanta tus manos. Padre, gracias. Lift up your hands. Padre, gracias por este día. Father, thank you for venimos this day. Delante de ti, Señor. We come before you, Lord. Buscando tu ayuda. Searching for buscando your help, tu bendición. Searching for your blessing. Padre, que tu palabra nos cambie. Lord, let your word change que tu palabra us abra nuestro entendimiento. Let your word open our understanding para comprender tu voluntad. So we can understand tu perfecta your will, voluntad. Your perfect will. Padre, los hombres han extraído de tu palabra Father, man have extracted from your word lo que le conviene a ellos. What is convenient to them. Pero nosotros tomamos tu palabra como un todo. But we take your word as everything. Ni le aumentamos ni le quitamos. We don't take away and we don't add on. Para que ella cumpla su bendición.